Hola, yo soy Chef David Bianchi, gracias por ver mi video. Hoy les quiero mostrar una receta fácil, sencillo, cómo hacer una salsa pico de gallo. Salsa pico de gallo es una salsa fresca, con ingredientes frescos, picados al momento, mezclados. Yo recomiendo dejarlo reposar por lo menos media hora a hora en un lugar frío y va a durar hasta 2-3 días en su refrigerador. Hay muchas recetas, por supuesto, yo aquí quiero jugar con los colores y sabores. Por ejemplo, estoy usando 3 tipos de cebolla, pueden usar nada más una de ellos. Yo estoy usando blanca, cambray y poco roja y también lo verde de la cebolla cambray. Estoy usando ajo que vamos a picar muy fino. Todo yo recomiendo cortarlo igualmente y muy finito para que se haga como un tipo de salsa, que los sabores se mezclan mejores. Tenemos chiles, también pueden escoger un chile o mezclarlo como yo lo voy a hacer. Tengo verde y rojo del serrano, tengo jalapeños. Tengo aquí chili manzano y tengo diferentes de habaneros. Aquí tengo jitomates que le voy a quitar la sección de las semillas y nada más utilizarlo afuera para picarlo finamente. Tenemos cilantro, corienda, tenemos un poquito limón que vamos a exprimir y colarlo y sal y pimienta para agregarlo, para sazonarlo. Y pues es muy fácil y sencillo y déjame enseñar cómo hacerlo. Gracias por ver mi video. Soy Chef David Bianchi. Hasta pronto.